let it out. Que esto acabara así como ha acabado, y empezó como un pasatiempo. Estábamos el primer día de confinamiento en la terraza con unas cervecillas y no sé cómo eso acabó derivando en discos, giras y todo esto, ¿no? O sea, se nos ha ido de las manos. La gente, sí. Al principio era como, pero separaos, pero no estáis a 2 metros, no sé qué. Y nosotros teníamos que ir diciendo, no, no, pues que vivimos juntos, estamos todo el día a esta distancia. Burbuja, tal, sí. No sé qué. Sí, cuando lo colgó el Puigdemont, sí. Ahí fue la primera vez que lo colgó alguien que no éramos nosotros, entonces había como mucha gente en plan, pero president. Están. ¿Qué dices tú? Mira que hay cosas que decirle al señor, ¿eh? Que no. ¿Quién fue el primero que se dio cuenta de que, no sé, me imagino a alguien yendo al cuarto del otro diciendo, tío, tú, mira esto, que ya tenemos no sé cuántas visitas? ¿Quién es el que se empezaba a cuenta? No me acuerdo. Ni idea. Creo que nos lo pasaron, como la gran mayoría de cosas que iban pasando, de gente que lo compartía y celebrities o nombres con lucecitas que lo iban compartiendo. Yo creo que nos lo pasaron, en plan, tú, mira esto. Y nosotros, y de repente, claro, veo ahí, Carles Puigdemont ha compartido tu canción, tío, que me estás vacilando. O sea, y después, pues, tantos otros, ¿no? Que si Michael Bublé, que si Rubén Blades, que si, yo qué sé, mogollón de gente que admiras, que de repente estaban ahí hablando de ti y hablando bien. Y era como, bueno, pues, no sé. O, bueno, cuando vimos que nosotros nos lo estábamos pasando bien, que a la gente le gustaba y que... Bueno, y que era divertido, pues dijimos, pues seguimos con esto, total, no tenemos nada más que hacer. Y sí que poco a poco pues fue cogiendo seriedad, le costó coger seriedad porque... Y no la ha cogido. Porque no. Somos un poco drama con esto, pero... No sé, sí, fue cosa de poco a poco y como era todo tan rápido y tan, no sé, como en medio de un huracán de millones de cosas, tampoco nos dimos cuenta, ¿no? No hay un momento en que dijéramos, vale, tíos... Tenemos un grupo. No, fue como... Y de repente teníamos un grupo. Y en esto hubo una llamada como en las pelis de... He escuchado vuestras canciones y os voy a contratar. Bueno, más o menos. Hubo una... La primera colaboración que hicimos así con el móvil era un tío que conocía no sé de qué a alguien de eso, de una multinacional, y nos llamó un día en plan, tú, que me ha pedido vuestro número el tío este que conozco, y a ver, y entonces pues eso... A ver cómo fue, y aún estamos aquí, a ver, en plan, hola, qué fuerte. Mensaje de eso de la gente de tío, no sabes lo que nos ha alegrado, la ventanita que era para nosotros ver ese vídeo de 2 minutos. Un montón, sobre todo, bueno, pues eso, ¿no? Durante el confinamiento, muchos sanitarios, que supongo que era el sector que peor lo estaba pasando en ese momento, y
Y era, hostias, que era emotivo, porque te decían, tío, estamos en la mierda más extrema y llegamos a planta y estamos todos hechos caldo, pero nos ponemos vuestros temas y, bueno, pues se nos pasa un poco y después llegamos a casa y habéis sacado un tema nuevo y mira, y se nos olvida toda la mierda que hemos estado viviendo durante el día. Y es como, hala, qué fuerte que me digas esto, ¿no? Y qué guay poder contribuir de una manera tan ínfima y tan pequeña a algo que, bueno, no sé, positivo. Hemos tenido mucha suerte de poder llegar a tanta gente y de que de repente pues hemos tenido un altavoz enorme que no habíamos tenido en la vida, o sea, a través de internet y todo eso, y después dices, vale, va, pues ahora que ya tienes un grupo, has hecho un disco, tienes una gira por delante, dices, bueno, pero igual no se puede hacer, igual ahora te confinan otra vez, ahora protocolos, no sé qué, es como que estamos un poco agarrados, ¿no? Y que nos hace tremenda ilusión que haya nacido este proyecto y a la vez estamos como un poco fastidiados de que este proyecto no puede acabar de arrancar del todo, ¿no? Porque tanto esto como todo el resto de la cultura estamos un poco a la espera de, bueno, a ver cuándo nos dejan hacer un festival otra vez, ¿no? O sea, ya conciertos, dices, bueno, hay conciertillos, que si aforo reducido, que si mascarillas, que si distanciamiento, que si tal, que si cual, pero, o sea, del directo yo creo que es de donde más, al menos en mi caso, y no sé, creo que hablo en nombre de los tres, que es donde más te llena, cuando tú recibes el apoyo de la gente, la energía de verdad que se vive en un concierto, pues claro, en unos conciertos así, en nueva normalidad, pues está como todo más frío, todo el mundo está con la mascarilla, no sabes si canta la canción o no, no sabes si se lo están pasando bien, ¿no? Y tampoco les dejan levantarse en algunos y de repente estás ahí como, bueno, está muy guay todo eso, pero es como que falta un poquito más de chispilla, ¿no? Y por eso estamos ahí cruzando los dedos para que en algún momento podamos hacer un concierto de verdad y que la gente baile y, no sé, y bailar nosotros también en el escenario, porque nosotros estamos sentados, que está muy bien, pero también, no sé, un poco más de fiesta en la vida. You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes. Learning from the scars of all your fights. Longing for the things that make you shine. Cause you are young. Nos iba a preguntar, viendo este teclado, que tiene una historia muy guay, que has contado antes, que es de era de tu tío. Sí, era de mi tío, de cuando era pequeño, y lo rescaté un día de casa de mi abuela y dije, esto, si le pongo pilas, funciona, y me lo llevé. Después, pues ahora me ha dicho que igual lo quiere otra vez, pero bueno. Lo hemos perdido, es una pena. Uy, se ha extraviado. Pues lo decía porque si también sois retro en el mundo de la música, porque veo muchas cosas de raíces de música americana, folk americano. Y sí, yo creo que hay un poco de todo. O sea, los tres tenemos gustos muy distintos, pero a la vez los tres tenemos la mente muy abierta y no nos hemos cortado un pelo a la hora de hacer temas. O sea, hemos hecho temas 60s, hemos hecho samba de raíz, hemos hecho doo-wop, exacto. O sea, hemos hecho un poco de todo y lo que nos ha dado la gana, sin pensar en si esto estaba de modé o si estaba ahora volviendo o si dejaba de volver. Era como, hoy nos apetece hacer este estilo, vamos a encararlo, bueno, estos acordes, no sé qué, esta melodía. También es verdad que no nos hemos arriesgado mucho. Cuando cogíamos un estilo, pues hacíamos un poco el tópico, ¿no? Si había esta rueda de acordes, pues seguíamos un poco por ahí y no hemos hecho mucha fusión. Hay algunos temas que sí, pero intentábamos ser un poco fieles al género que estábamos haciendo, ¿no? Y no sé, ha sido una experiencia bastante curiosa y desde luego muy enriquecedora, porque yo creo que ninguno de los tres habíamos trabajado tanto tiempo ni tanto tiempo seguido en nuestra vida. O sea, ni la selectividad, ni las pruebas de acceso al superior, ni nada. También es verdad que cuando no tienes instrumentos y solo tienes coros, bueno, o sea, tienes una guitarra que sí que es de verdad, pero todo lo otro son cubos y tapas de olla y tal,
hacer coros es, en plan, es lo, de lo poco de verdad que podemos hacer, aunque no cantes súper bien, suena bien, y hacer doo-wop es como el ABC de los coros. Venía ya de ser. Sí, 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 sí. Que no vuelva a pasar. Me niego. Venga, vale. You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes. Learning from the scars of all your fights. Longing for the things that make you shine. Cause you were young, don't waste your days about it. Don't waste your days about it. Up and let it out. Yesterday, I always thought there is nobody living that way. Waiting on the platform, there's no place to stay. A chance will come, the rain is gone. So tell me when you're ready, then I'm ready to play. We'll chase the clouds away. Let's turn off the blue lights. You can make the moon rise. Open up your face. When you feel lonely, let it out. Mejor final. Lo tenemos. All right. Okay.